Muy buenas noches. Bienvenidos a un miércoles de live desde Museos Más Más en simultánea con Museos Sisi Colombia. Es para mí un placer dar las buenas noches a dos invitados que son muy especiales para mí porque ambos son amigos de la casa y personal. Comenzamos con Diana Sisa. Buenas noches, Diana. Bienvenida. Hola Ada, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por este encuentro tan bonito y qué bueno encontrarnos con este pretexto. Gracias, Diana. Y demos la bienvenida a Óscar Arciniegas, también amigo de la casa. Óscar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Adita, muy buenas noches y un saludo a todas las personas que nos ven y van a ver esta transmisión en el referido. La verdad, un placer estar aquí. Siempre me gustan esta clase de eventos y siempre estoy aquí atento a lo que pueda servir. Bueno. Les cuento que esta noche vamos a hablar de acordes colombianos. ¿Y qué mejor que tener a Diana y a Óscar, que son compositores, que son intérpretes y que comparten, como digo yo, hay un factor común entre ellos, es la interpretación de un instrumento que me parece a mí súper complejo, pero súper romántico y súper hermoso, que es la guitarra? Entonces, pues vamos a meternos en esto de los acordes colombianos. Yo creo que el derecho de las cosas es que sepamos quiénes son ustedes. Entonces, pues, Diana, dinos, Dianita, ¿quién es Diana Sisa y qué, desde cuándo estás con este interés por la música colombiana? Bueno, como música, yo pues empecé con la música ya en el colegio, en el bachillerato. Cuando estaba chiquita, siempre me interesó la música colombiana, sobre todo la música del interior, pasillos, mambucos, valses. Tuve la posibilidad pues de crecer en un ambiente, si bien no con músicos, en casa no hay músicos, sí con un gran interés como de estar escuchando todo el tiempo. Entonces sí crecí como con este tipo de músicas. Entró a la universidad a estudiar guitarra y ya estudiando pues en el conservatorio me empieza a interesar la composición y empiezo a conocer otro tipo de ritmos. Ya empiezan a aparecer para mí pues la cumbia, el currulao, el fandango. La música del Pacífico también, y entonces ahí ya pues empiezo a componer, estudié jazz también, y entonces pues parte de las composiciones, que son pues composiciones que tú conoces, son ya usando el jazz y utilizando estos ritmos ya más de las costas colombianas, sobre todo pues la costa Caribe, costa Pacífica, y ya más influencias pues de lo que he escuchado principalmente. Dianita, esa oportunidad o ese proceso que tú tuviste estudiando en el conservatorio, para mí es un área totalmente desconocida. ¿Son muchos los jóvenes que van a un programa de música? No tantos. Es una carrera muy pequeña en comparación con otras porque tiene un montón de características que lo dificultan un poco. Estudiar música, independientemente de dónde lo hagas, suele ser costoso. Yo escogí un instrumento accesible, pues, porque pues una guitarra, tú consigues guitarras de precios económicos, pero aún así es costoso y es difícil y siempre está el miedo, pues, de tu familia, de qué vas a vivir, de qué vas a hacer cuando te gradúes, de por qué estudiaste eso, cuál es el campo de acción. Y realmente, pues, el campo de acción no es muy amplio en el país. Yo, por ejemplo, trabajo más en educación. La educación es lo que me da, pues, es mi cotidianidad. Entonces, sí se hace difícil. Digamos que sí hay un gran interés, pero el acceso profesional es limitado porque pues también el acceso al conservatorio implica que hayas estudiado mucho, ¿no? Es como si vas a estudiar ingeniería en el colegio, te preparan en matemáticas, te preparan en
geometría, te preparan en física, pero si vas a estudiar música o artes, no tienes la misma preparación. Y al entrar te estrellas con ese muro, porque es como, bueno, usted debe saber teoría, usted debe saber tocar el instrumento, usted debe saber, debe tener un conocimiento previo, que rara vez cuando tú quieres estudiar música lo sabes y llegas y te estrellas. Entonces, lastimosamente no es mucho el acceso, pero cada vez ha aumentado el interés. En Colombia cada vez se abren más facultades, cada vez hay más escuelas y cada vez hay un interés mayor como, y un reconocimiento mayor de la música como profesión. Muy interesante, Diana, muchas gracias. Vamos ahora a nuestro otro invitado, que es Óscar. Óscar, ¿quién es Óscar y cómo llega o surge en ti ese interés por la música? Adita, pues la verdad, yo comienzo en un espacio de música muy distinto en lo que estoy ahora. Yo fui, inicié como cantante de mariachi, en la cual esto, trabajé 17 años en mariachi, como cantante mariachi, y estuve en sitios como Medellín, en la ciudad de Medellín, Ibagué, estuve en Cali, Neiva, que es mi tierra, yo soy opita, soy de Garzón Huila, pero estuve en varios en eventos importantes en el Huila, en Neiva. También hasta hace poco estuve con grandes amigos en Ibagué para las fiestas de las madres pasadas en el mes de mayo. Pero todo nace, la cuestión de escribir, nace cuando llego aquí a Biotá, Cundinamarca, donde estoy. Llego, me trajo el doctor Pedro Pablo Martínez, propietario de la Hacienda Ceilán, en la cual me encomendó ser el administrador cuando yo no sabía nada de administración. Y me encuentro con una historia muy grande de Biotá, de que es la cuna del café. Y pues todos tenemos la idea de que la historia del café es en el eje cafetero, cuando empiezo a darme cuenta que estaba en la cuna del café, donde hay haciendas cafeteras de más de 150 años, 200 años, y donde una historia muy bonita, además política, de las luchas agrarias, en fin, de eso podemos hablar muchísimo si nos quedamos en el tema, pero me encontré de frente con eso. Entonces, eso me lleva a, llego yo solo, a ser administrador, arranqué solo en la hacienda, en una casona grandísima de 1865 que fue administrada por el general Uribe, héroe de la Guerra de los Mil Días, y una casona tipo colonial construida por José Eustaquio de la Torre, españoles. Entonces, yo estando solo encontré una guitarra. Yo no fui el mejor en guitarra, no soy el diestro en guitarra, sino por los tonos que aprendí a manejar. Y empiezo en la cocina de la hacienda a tocar temas. Y llega una noche como a la 1 de la mañana tomándome un café y nace la primera canción, que fue Hacienda Ceilán. Y ese día noche la hice y como a las 3 de la mañana me acuerdo tanto que se la envié al doctor Pedro Pablo Martínez. Yo dije, voy a mandársela, él debe estar durmiendo. Pero, y dio sorpresa, él trabajaba mucho de noche en ese tiempo en sus clínicas, operando en las clínicas veterinarias de él. Y cuando me devolvió el mensaje como a la media hora, y digo, oye, ese tema está muy bonito, ¿a qué hora lo hizo? Y dije, no, hace 2 horitas. Y ahí nació, con la inspiración de la hacienda, la inspiración de estar rodeado de árboles, porque aunque lastimosamente el doctor Pablo Martínez nos abandonó ya el 18 del mes pasado, entonces, lastimosamente, tuve una enfermedad, nos lo quita el cáncer, lastimosamente, pero deja un legado muy grande, y ese legado que él tenía en la hacienda me llevó a la inspiración. Entonces, escribo Hacienda Ceilán y empiezo a inclinarme por mis raíces de música colombiana como pita que soy. Mira qué interesante. Los dos desde puntos y posibilidades que les da la vida totalmente diferente, llegan a la línea que es la que me gusta y la línea que nos ha convocado acá, acordes colombianos, ¿verdad? Entonces,
Ahí va mi otra pregunta. De esos acordes y de esas composiciones que ustedes hacen, ¿cuál de los temas o de los ritmos, perdón, de los ritmos, me corrigen si lo estoy diciendo mal, cuál de los ritmos colombianos es el que más le gusta? O sea, ¿de qué región? ¿Por qué? ¿Qué ocurre allí, Diana? Bueno, esa pregunta es difícil. Yo prefiero, como en mis búsquedas últimamente, me he ido más sobre todo hacia las costas. Creo que sobre todo la costa pacífica, lo que son los curulados, los alabados, me llaman mucho, mucho la atención. Porque me gusta mucho como ese concepto de la música del agua, de la cercanía que tienen este tipo de músicas con esa tradición, con la pesca, con su relación con el río, su relación con el mar. Y cuando he escrito cosas conectadas con el centro del país, con lo andino, me gusta sobre todo el pasillo. Creo que ese aire nostálgico, esa posibilidad que da como de respirar, como esa sensación de espera, de poder charlar, de tristeza, me gusta mucho. Me gusta mucho, además que yo no soy cantante, canto muy poquito, pero cuando he escrito letras, el pasillo se hace un vehículo para mí más fácil, como que permite hacer que el texto viva más, que esté más tranquilo. Entonces, eso me gusta más. Últimamente estoy haciendo ya otras cosas más experimentales, incluso como sin tanto concepto de ritmo como tal, de métrica como tal, sino ya música más electroacústica, como una experimentación distinta. Pero al final uno no hay manera de abandonar eso que uno es y esas raíces de lo que creció. Entonces, a pesar de que trato de desligarme de eso, siempre aparece por ahí algún ritmito, alguna cosa que me vuelve a conectar y a traer con esas raíces. Diana, eso que Oscar tiene inconvenientes. Oscar está ubicado en el municipio de Biotá, entonces a veces le va a fallar la conexión, pero haremos todo lo posible por tenerlo acá. Diana, con respecto a lo que estabas diciendo, me surge, no sé si es una duda metódica, como diríamos, pero de lo que dices, ¿cómo puedo yo reconocer en un ritmo que hay una relación con el agua o con la pesca o con el oficio de la región a donde pertenece el ritmo? ¿Hay algo particular en esos acordes que me evocan a ese contexto? Bueno, más que en los acordes como tal, es justamente en el ritmo, ¿no? La sensación, y voy a traer aquí palabras pues de alguien que hace música del Pacífico, que es el maestro Hugo Candelario del Grupo Bahía. Él lo explicaba alguna vez. De hecho, el mismo movimiento, cuando tú ves la marimba, el marimbero se mueve de lado a lado, como si estuviera remando. Y es esta sensación de continuidad. La música, el currulado sobre todo, siempre se está moviendo. Está siempre esta sensación de que todo el tiempo va hacia adelante, de que siempre hay una marea. Y siempre hay como eso, digamos que eso es lo que te conecta. Ahí, digamos, poniéndonos un poquito técnicos, pero no tanto. Sobre todo hay las músicas de la gente del campo, independientemente del lugar en el mundo, tienen estructuras armónicas muy parecidas. De hecho, el blues, que nació como música de trabajo de los negros, tiene estructuras armónicas muy similares a aquí el torbellino, por ejemplo. Y se parecen y a la trova cubana. Y se parecen en que son música hecha por personas que trabajan el campo, que trabajaron el campo. Entonces sí hay unas similitudes que hay un gran campo por estudiar y hay gente que lo está haciendo, como que trata de explicar por qué ciertos oficios me remiten a ciertas músicas.
Por ejemplo, las músicas de trabajo son músicas rítmicas. No es casual, por ejemplo, que las músicas que cantan los soldados cuando entrenan son músicas muy rítmicas porque permiten que todos vayan al tiempo. Como este tipo de relaciones que uno establece con la música, pues también se ven ahí, ¿no? Como reflejadas en esos, en esas composiciones, en esos ritmos, y eso es lo que como que aglutina y trae todo pues a la obra. Gracias, Diana. Óscar, lo mismo te pregunto, o sea, de estos ritmos y de todo lo que has experimentado, ese cambio de vida y de contexto que tuviste, ¿cuál es el ritmo o los ritmos colombianos que más te gustan y en lo que compones, hacia qué ritmo te inclinas más? Pues mira, Dita, yo tuve una gran fortuna, digámoslo así, de estar en un círculo donde pues todo el mundo piensa que solo se trabaja sobre mariachi, pero resulta que hay músicos que vienen de sinfónicas, de conservatorios y tocan violín, toda clase de instrumentos. Entonces es un núcleo de mariachi, pero muy amplio en el sentido de la música a nivel nacional de Colombia. ¿Por qué? Porque en los mariachis tú encuentras costeños, boyacos, caleños, de todo. Entonces resulta que a las madrugadas, cuando se está tocando algo, se termina de tocar en las playas o en los sitios de mariachi, hasta se toca un vallenato, y es de verse cómo cambió la música de mariachi en cuando yo entré, los mariachis eran solo rancheras, José Alfredo Jiménez, Vicente, Pedro Infante y eso. Y cuando viene la evolución de los mariachis, donde empiezan a meter sones bastante complicados de México, pero entra la música colombiana, donde hay mariachis que tocan los cumpleaños en vallenato, pero con pues, el estilo mariachi, pero han recibido todo lo de nivel a nivel nacional, la música que entra de moda, baladas, todo entra a mariachi. Entonces, hay una amistad muy grande que se hace con varios amigos. Por ejemplo, soy muy amigo de un compañero con el que estuve en Medellín, en Cali, y hoy en día él tiene una orquesta que es La Explosión de Ibagué. Entonces, llega el momento que se empieza uno a tener con todos los ritmos. Y en la cuestión de música, pues en mi pueblo, a mí me pasó todo al contrario. Yo, siendo del Huila, arranqué a cantar en Neiva. Pasé de mi pueblo a Neiva, no arranqué con mi núcleo de músicos del mariachi de pueblo, como se organizan, o los tríos, sino que a mí me sacan de una vez del núcleo de mi casa y del estudio, me sacan para Neiva, y de Neiva voy a dar a Cali, Medellín. Cuando vuelvo al Huila, entonces ya entro a estar en otras cosas, y entro a ser cantante, voz primera, el tío Garzón. Entonces me impregno más de la música colombiana, también boleritos, que son muy bonitos y todo eso. Entonces llega el momento en que yo me volví que todos los ritmos me gustan. En la costa hay muchos ritmos que me gustan, la música boyacense. Todos me gustan, pero la esencia mía de la música que hago es una música pasillos, bambucos, vals. Entonces, pero en sí que me gusta toda clase de música. Yo soy de los que puedo estar escuchando un momento un tango, después un bambuco, al rato puedo estar escuchando un vallenato de esos antiguos de la costa, que son muy bonitos. Soy muy amante del vallenato antiguo, del vallenato poesía, como dicen algunos amigos, y también me gusta el vallenato ahora, me gusta toda clase de música. Pero Colombia es un país, yo siempre he dicho, cuando he tenido oportunidad de hablar con mucha gente que ha estado con artistas, tengo la fortuna de que hoy en día hay compañeros que tuve cantando con el auge de la música popular, con Jason Jiménez, con los trompetas de Luis Alberto Posada, fueron compañeros míos con los que me inicié en la música. Entonces es un abanico tan grande haber sido estado en mariachi tanto tiempo, pero no quiere decir que uno no se pegue solo a la ranchera y a la música popular y a eso.
sino que se vuelve uno amante así a la música y a todo lo que es Colombia. Y lo que me vino la inspiración acá fue como lo que hablamos hace un momento, fue estar en Hacienda Ceilán, la historia, irme dando cuenta, nomás cuando yo llegué, yo pensaba que era una finca normal, cuando llego y encuentro semejante casona que grandísima, y yo lo primero que le dije a una persona que iba, le dije, yo diga, yo, ¿esto qué es? ¿A dónde llegamos? Cuando me dicen, no, está en Hacienda Ceilán. Y cuando me doy cuenta los 3 meses, me dicen, vamos a ir a Hacienda California. Cuando los 2 meses conozco al administrador de Hacienda Tala, y empiezo a ver una historia tan grande que lastimosamente Colombia no la conoce. No la conoce mucha gente, no la conoce ni los mismos biotunos. Yo creo que es momento, oigan, por cierto, hace una semana, Diana, de pronto tuviste la noticia, ahora que Óscar estaba hablando de la guitarra, y cuando Óscar toca el tema de los vallenatos en guitarra, salió un artículo la semana pasada, creo, en donde efectivamente el vallenato fue declarado patrimonio, ¿verdad? Patrimonio inmaterial colombiano. Y eso significa de que es un bien que hace parte de la cultura ya legalmente reconocida de los colombianos. Y es inmaterial, pues que obviamente no lo podemos tocar, además. Y está impregnado de tradiciones y de historia, de memoria y de todo lo que puede decantar de la cultura de un pueblo. Pero ¿a dónde voy? El artículo que salió la semana pasada es que ese vallenato, interpretado por guacharaca, caja y acordeón, tuvo un origen anterior, y el origen anterior estuvo basado en ese instrumento que ustedes tienen en común, la guitarra. Y ahí ahora evoco mi tiempo de niñez, cuando crecí en la costa. Mi papá era un musicólogo empírico, pero aficionado a Bovea y sus vallenatos, que me parece a mí que es uno de los grandes clásicos de la historia del vallenato. Y además crecí escuchando a guitarra y acordeón con Alejo Durán, Luis Enrique Martínez. O sea, estamos hablando de que ese instrumento que ustedes tienen, ese don y esa competencia para interpretar, habla por sí solo de la misma historia de Colombia y de la interpretación de los ritmos que nos unen, porque Colombia es un país tan diverso en cultura, en ritmos, y me gustó mucho lo que ambos dicen, sobre todo esa relación del ritmo con el espacio, la relación del ritmo con el oficio, con el contexto, ¿vale? Entonces yo creo que cerrando esta primera parte de nuestra charla, pienso que es el momento para que ustedes nos deleiten con algo. ¿Quién quiere? ¿Quién va? Primero las mujeres. Yo iba a decir que primero Óscar, que tiene la guitarra ahí lista y preparada, mejor dicho, no, está. Que se canta. Si quieres, arranca tú. Si quieres, arranco. No, por favor. Problema, yo le hago el honor. Bueno, me gustaría empezar cantando un tema. El primer tema que hice es en homenaje a Hacienda Ceilán y al doctor Pedro Pablo Martínez, que fue una persona que llega a Boyotá y se la juega por el café, se la juega por estudiar esa historia. Y algo muy importante, esta canción, yo creo que fue un momento muy, muy bonito en que la escribí, donde me llega la idea de empezar a escribirla, donde describo cómo es la casona de Hacienda Ceilán alrededor. Para contar esto, Hacienda Ceilán es una hacienda desde 1865 creada y hecha por españoles, por José Eustaquio La Torre, como ya les decía, administrada por el general Uribe, héroe de la Guerra de los Mil Días. Entonces es una casona de la época en madera, tapia pisada. Entonces eso me atrajo muchísimo y me tenía cautivado, y nace la canción. Se van a dar cuenta que en ese momento la describo,
Y el homenaje al doctor Pedro Pablo es que se llena de ese gran espíritu para cuidarla, llevarla, sacarla adelante, cuidar su medio ambiente, donde hay árboles de más de 450 años. Entonces, él decía, para él no le importaba ninguna cosecha de café, si tocaba cortar un árbol para que los árboles le diera más sol, las matas de café les diera más sol, y él decía, no, primero estuvieron los árboles que jamás, entonces no me importa eso. Entonces, esta canción es en homenaje al doctor Pedro Pablo Martínez y a Hacienda Ceilán. Es un tema que dice así. Con una bonita historia en las tierras de Biotá, se encuentra allí en Las Palmas la hermosa Hacienda Ceilán, con sus grandes corredores que en piedras hechos están, con su linda arquitectura hecha en madera, que la hace muy especial, casona bien adornada y su historia ancestral. Encanto de los turistas que la van a visitar, con sus árboles gigantes, orgullo de Ceilán. Y continuando la historia, nunca podré olvidar a sus lindos capitales que en buena tierra están, conservando un microclima que da un café especial que lleva su mismo nombre, Café Hacienda Ceilán, que lleva su mismo nombre, Café Hacienda Ceilán. Con la voluntad de Dios para la Hacienda Ceilán llega el doctor Martínez, quien cuida su bienestar. Hacienda Ceilán mantiene su hábitat muy natural. Que Dios te bendiga siempre a ti, Hacienda Ceilán. Que Dios te bendiga siempre a ti, Hacienda Ceilán. Muchas gracias, Oscar. Muy bonito. Efectivamente, recordé cada detalle de la canción en ese recuerdo que tengo del ambiente de Hacienda Ceilán en el municipio de Biotá. Diana, te tocó. Bueno, yo voy a tocar algo que no es colombiano, sin embargo, sí es parte de lo que a mí me influenció mucho ya cuando empecé a estudiar guitarra, porque admiro mucho a este compositor. Es un compositor cubano que lo que él hace es justamente lo que hemos venido conversando. Él conecta como todos los ritmos que son tradicionales cubanos y los pone al servicio de la guitarra, en este caso. Rescatando justamente esos elementos que hacen que la música cubana sea tan característica. En este caso, lo que voy a tocar es una canción de cuna, es un arreglo que hace él de una canción de cuna tradicional cubana, que se llama Drume Negrito. Esta es una versión solamente para guitarra, y pues como tal es una canción de cuna donde pues vamos a encontrar algunos ritmos cubanos. Entonces, es lo que traje hoy para ustedes. Thank you.
Hermoso, Diana. Muchas, muchas gracias. Venga, yo quiero preguntar algo, Diana. Sí. De música poco, ¿no? Para bailarla. Esa soy yo. Pero me da la impresión dentro de los acordes algo muy similar a la suavidad del blues, o es la forma del punteo que le estás haciendo. No, no sé. Le encuentro algo allí parecido. Sí, puede ser un poco, los acordes no son tan parecidos, digamos que lo que hace que un blues sea un blues es como su estructura, pongámoslo en términos como de poesía, por decirlo así. Digamos que el blues tiene una primera parte, su primera frase, que siempre va a ser como de una misma medida, en este caso los mismos acordes, la segunda frase y la tercera frase, que son característicos independientemente del blues que sea. Aquí digamos que lo que se repite es una estructura muy de canto también, es una canción de cuna y quizá digamos que de pronto por eso te trae ese recuerdo, te evoca eso,
porque claro, también es una canción, está basado en una canción, tiene esa estructura como del corito, del estribillo, entonces de pronto por eso te conecta por ahí, puede ser por eso. Sí, la encontraba y yo, por Dios, pero es que es muy, muy similar. Por eso dije anterior, no, yo de pocón, de música, pero para bailarla así. Diana, ¿en qué te inspiras? Perdóname, perdóname. ¿En qué te inspiras? ¿En qué te inspiras para sacar tus composiciones? Bueno, ¿en qué me inspiro? Creo que son muchas cosas. Y creo que partimos de lo mismo un poco de lo que hacía Oscar y lo que nos contaba Oscar con el pasillo que tocó ahorita, que compuso él. Creo que uno busca siempre o evoca siempre lugares comunes o lugares que uno conoce, que lo traen a, que lo ponen a uno en un modo tranquilo, que lo conectan con uno mismo. Creo que es lo primero que uno busca. Yo busco o me conecto con las cosas que escuchaba de niña, por ejemplo. Entonces, tengo composiciones muy cercanas, pues algunos pasillos, tengo algunos, tengo una carranga, de hecho, que es bastante exótica también, que me remite como a eso, a mi infancia, a mis raíces, me conecta como con mi familia. Y también me inspiro en lo que tengo cerca, en los momentos que estoy viviendo. Entonces también la música es ese vehículo que permite como descargar eso emocional que en mi caso cuando las palabras no me alcanzan, pues necesito la música para decirlo. Entonces también esos momentos tensionantes, los amores que no fueron, por ejemplo, también los amores que son, ese tipo de cosas como que me conectan. También me inspiran para escribir. Qué bien. Mira que este mes de agosto, a través de nuestro canal de Museos Más Más, hemos hecho una travesía por, primero comenzamos con la danza, que obvio no hay danza si no hay ritmos, ¿no? Y trajimos como invitado a un danzador costeño y nos hablaba de toda su experiencia. Y algo que me impactó mucho fue que para danzar dentro de la metodología que él tiene dentro de su grupo es trasladar al grupo de bailarines al contexto. Entonces las personas estaban, por ejemplo, preparando una danza, un acto, perdón, que estaba relacionado con cafetales, con música del Quindío. Y resulta que los trasladaron hasta allá, para que sintieran el olor, vieran los movimientos de las personas cuando hacen su labor de recolecta del café, para que sintieran ese ambiente, porque esos ambientes manejan e inspiran. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué te inspira? ¿Verdad? También en museos, la semana pasada, contamos con un invitado bien particular, que es toda una institución en Colombia, y él nos contaba su experiencia a través de todos sus años, a través de las bandas y de las bandas municipales, que también hacen parte de la historia fundamental de un país tan diverso culturalmente como Colombia. Y ustedes hoy nos hacen una representación de ritmos que, aunque por ejemplo el de Diana está de origen colombiano, permea a todos, porque todos tarareamos y todos tenemos una etapa dentro de ese surgir como infantes en donde nos tararean las abuelas y los estribillos y la estructura, lo que Diana nos explica, sigue siendo la misma. Y es ese proceso repetitivo que se va metiendo en la mentecita tal vez para que el bebé o el niño en cuna se vaya calmando, tranquilizando, sin que se altere, porque es lo mismo repetir y repetir y repetir. Y entonces es muy, muy interesante. Termino la idea, museos todo este mes va a estar relacionado precisamente con música y con otras experiencias. Y allí les quiero dar a ustedes, sobre todo aprovechando este momentico, las gracias, porque los dos participaron orientando y ayudando
a mis estudiantes de pregrado en esta plataforma, prototipo de plataforma que hicimos para rescatar música colombiana y en especialmente música que tuviese raíces étnicas, porque no la hay y se nos está perdiendo. Entonces, esto que sea un momento para agradecerles a ustedes a nombre de mis estudiantes y en el mío propio, que por cierto los invito porque mis estudiantes vendrán a mostrar su producto aquí el último miércoles de este mes. Entonces, así cerraríamos este ciclo de música. Pero bueno, ahora viene otra pregunta. A los jóvenes que tenemos acá en Colombia, en todo el mundo y demás, ¿les recomiendan tocar un instrumento? ¿Les recomiendan incursionar en la composición, en imitar a sus cantantes, en imitar los ritmos que están tocando en sus regiones, en su música? ¿Qué se les recomienda a través de un oficio, una labor tan bonita como la que ustedes hacen, que es componer, cantar, interpretar un instrumento? ¿Qué se les recomienda a los jóvenes? Bueno, pues retomo yo la pregunta. Mira, hay algo que yo siempre le he dicho a los jóvenes y he hablado con los amigos de la música el mes de mayo, que tuve la oportunidad de estar en Ibagué, como a hacer un reencuentro con el mariachi, después del 2007 que me retiré, cuando fue la época de la novela La hija del mariachi, que fue una novela que le dio mucho auge a esta música, y entonces volverme a encontrar con varios amigos que participamos en el final de la novela, en el sentido de que empezaron a ver, fue cuando se inauguraron las plazas Garibaldi, en Bogotá, en todas las ciudades principales, pero se viene también, ya venía algo muy importante, que era el eco de la música popular acá en Colombia. ¿Pero a qué voy? A que la importancia de las casas de la cultura, de los municipios más alejados del Huila, del Tolima, nacieron de las bandas municipales y de esas casas de la cultura. Hoy en día tengo amigos que nacieron en esos y son los mejores trompetas de Colombia en orquesta y en música de mariachi y en otros ritmos también, pero de los que conozco. Por ejemplo, de que se iniciaron en una banda municipal, empezaron tocando X instrumento y fueron escalando. Y hoy en día viven de la música, trabajan con grandes artistas. Por ejemplo, tengo la historia de André Victoria, hoy en día es trompeta primero de Luis Alberto Posada. Y llega y él nace en el Pital. Y llega y hoy en día pasa de la banda, entra como niño en la banda, y es algo que creo que se debe recuperar, que es muy importante. Las casas de la cultura de esos municipios ayudaban mucho, aunque en ese tiempo no teníamos el celular, que ha alejado mucho a la juventud de un instrumento, pero creo que es algo que se debe retomar, porque hoy en día tengo muchas personas, en el Tolima está Beto García, gran amigo, hoy en día es dueño de una orquesta, tiene su grupo de mariachi, acompaña a grandes artistas de música popular, un gran bajista, gran armonía. De Ibagué también está Dani que hasta hace poco fue trompeta de Pablo Jara. Entonces me refiero que se tienen unas escalas grandes y todos nacen de un mismo sector, que son en los municipios lejanos. Si uno va a mirar trompetas de Tarqui Huila, vamos a hablar del maestro Sabio Domingo Betancourt, padre de Julián Betancourt, trompeta, el trompeta compañero de Andrés Victoria, de Luis Alberto Posada, y infinidad de amigos que tengo, acordeonistas que han acompañado en vivo a Ana Gabriel, guitarroneros, tocan vihuela. Hoy en día que se ha metido el auge de la banda en el mariachi y todo eso, entonces ha habido una gran escala, y saber que ellos comenzaron en su municipio, en una casa de la cultura, guiados por un maestro que los llamaba y los invitaba y los sentaba y les enseñaba a tocar el instrumento. Eso es algo bonito de ver,
Y no solo en eso, yo me fui por el lado del mariachi, pero tengo amigos que hoy en día son grandes artistas, están en grandes tríos, reconocidos, y en música colombiana hoy en día, por ejemplo, tengo un gran gusto que fui uno de los creadores de que participé en la creación de Baracoa, y hoy en día Baracoa en el Huila, en Garzón y su alrededor, Pitalito y todos los municipios, es un instituto que trabaja con los municipios haciendo esa labor, tiene coros, recuperando el folclore huilense. Entonces yo creo que lo más importante es, creería yo, yo le aconsejo mucho a los muchachos, toquen un instrumento, cual sea, y buscar los núcleos. Me gustaría que volvieran otra vez los ojos de tanto dinero que se da para otras cosas, volvieran a las casas de la cultura, a los teatros. Yo me acuerdo que en ese tiempo habían personas que iban al profesor de teatro y armaban obras de teatro, y habían eventos en los pueblos donde se procura eso, y de ahí también nacieron muchas personas que hoy en día están en Bogotá trabajando como actores. Tengo un amigo que es William Figueroa de San Gil, Santander, y él nace como actor y se traslada a Bogotá y hoy en día ha hecho algunos papeles, está en la lucha porque es un gremio muy competitivo y otras cosas, pero yo creo que lo esencial, yo siempre le he dicho a los muchachos, veo a alguien que le gusta una guitarra, lo veo ahí y le digo, háganle, busque amigos, toque, y hoy en día hay mucha oportunidad. Es algo que no se puede negar, que por ejemplo, en el contexto de la música colombiana, lastimosamente no es tan comercial, entonces no es solo para los eventos del San Pedro, los ocupan mucho. Pero, por ejemplo, algo que le pasó a los mariachis aquí en Colombia fue el auge de la música popular. Hoy les subió el estatus de los músicos. Empezaron músicos a tener sueldo por grandes artistas, cantantes como Jason Jiménez, Paola Jara, todos los que han salido, les tienen un sueldo y ganan muy buen dinero, y eran músicos que marcaron en un pueblo, en su casa de la cultura, pasaron a la banda municipal, de la banda armaron una papallera, nacieron las primeras orquestas en los municipios, y pasaron orquesta, después dijeron vamos a montar mariachi, y se fueron montando mariachis. Antiguamente, por ejemplo, un mariachi en el centro del Huila, en caso que pueda dar fe de eso, era un mariachi Tijuana de la ciudad de Garzón, y ese le tocaba ir a serenatas a Pitalito, a Grado Pital, porque no había mariachi. Hoy en día, en todos esos pueblos, hay mariachis. Entonces, es algo que va creciendo, y con esta cuestión del auge de la música popular, que lastimosamente no lo ha tenido la música colombiana, porque lastimosamente los concursos, las publicidades, los ranking y todo eso no le han apuntado a un en vivo de música colombiana. Pero creo que todo es valedero, son músicos y Colombia tiene mucho. Colombia no sabe cuánto tiene en sus músicos, una calidad súper especial. Imagínate, hasta hace 15 días hablé con un amigo de Bogotá, Fabián, un gran formador de mariachi, un gran mariachi, y me dice, Oscar, teníamos una cita para hablar de café y de campo. Me dice, Oscar, no pude ir porque estábamos en Ecuador acompañando a Cristian Nodal. Se fueron seis, contrataron a seis músicos colombianos para ir a Ecuador. Dicen ellos, se ahorran dinero y saben de la calidad de la música que hay en Colombia y lo llevan. Imagínate, Cristian Nodal acompañado en una gira en Ecuador por músicos colombianos, que eso casi no se da a conocer. Y lastimosamente, pues, como te digo, así pasa en la música colombiana. En todo pueblo hay municipios que tienen un gran tesoro, pero lastimosamente no se explota. Pero yo siempre le he dicho a los muchachos, yo como en el campo tuve la oportunidad y yo les recomendaba mucho eso. Lo veía con una guitarra y decía, no, hágale, que eso es bueno, eso abre puertas. Mira, yo con la música, ¿dónde no he estado? ¿A quién no le he cantado? Le canté a presidente, a alcaldes, gobernadores, estuve en casas de personas de Medellín, de Cali, de casas que no entra cualquier uno con la música, entra a todo lado. Esa es una realidad. Y siendo juiciosos,
se llega muy lejos, se pueden llegar muy lejos. Yo en la música, pues, lastimosamente tuve un problema de voz, me cansé la trasnochada, a mí me tocó en el tiempo donde no había sonido, sino era todo arranquea, era palo seco, como dicen, cantando sin sonido. Hoy en día los mariachis tenemos sonido ya, pero me incliné y me fui, y estoy atrapado por el mundo del café. Entonces sigo con mi música, sigo en este mundo de la música y tratando a que no se acabe, ¿no?, el folclore, tratando de hacer cosas para eso. Diana, ¿y los jóvenes? Bueno, coincido, bueno, y antes de seguir, creo que felicitar a Oscar, se le nota mucho su formación de mariachi en esa vozarrón que tienes. Creo que el mariachi es una escuela impresionante y concuerdo con él, creo que es esos espacios donde uno puede ir a buscar su propia voz son muy importantes y en los pueblos hacen mucha falta, y en los barrios y en esos lugares donde el acceso a la cultura, además porque la cultura sigue siendo o sigue considerándose un tema muy elitista, como que unos pocos tienen derecho y tienen acceso a encontrar esa voz y esos espacios de formación, y hacen mucha falta. Yo invitaría a eso a los jóvenes, a que encuentren cómo quieren decir lo que quieren decir y encuentren su voz a través de eso. Sea tocando un instrumento, el que sea, haciendo la música que sea, que los conecte, que les permita decir. Uno escucha la música que escucha y hace la música que hace porque lo conecta con algo, con quién es, con lo vital, con su entorno. No es casual que la gente no escuche música clásica porque no te conecta con lo que vives día a día, a menos que encuentres una manera de conectarlo. Y no es malo tampoco. Y si encuentras que no es la música, sino el teatro, sino la pintura, sino la escultura, sino escribir, creo que esa es mi invitación. Busca eso que te conecta. Busca ese lugar donde puedes ser tú mismo, donde puedes contar todo lo que quieres contar, donde puedes contarle a otros, y al final, si eres juicioso, ya lo decía Oscar también, si eres disciplinado, si encuentras también ese apoyo, porque también muchas veces ponemos como esa responsabilidad en el otro, en uno solo, pero siempre el ser seres sociales hace que necesitemos a los otros. Si tejemos esas redes de apoyo, si encontramos otros que conectan como nosotros con lo que hacemos, que se comprometen con nosotros a hacer música o a hacer teatro o a escribir o a cantar, y fortalecemos esas redes de apoyo, alguien nos va a escuchar, y de esa manera podemos como llevar esa voz al otro lado, y creo que es eso, no quedarnos callados, encontrar cómo podemos hacernos oír, y el arte permite eso. Esa sería como mi invitación. Yo creo que los procesos de reflexión que han hecho son bien interesantes, y creo que compagina mucho con lo que nos decía nuestro invitado de la semana pasada. Se han perdido muchas posibilidades desde los gobiernos o administraciones locales, ¿verdad? Esa era una muy buena iniciativa que ambos ustedes recuerdan, y eran las bandas municipales, eran músicos empíricos, y eran los maestros empíricos que se convertían y cazaban los talentos del barrio, ¿verdad? Y eran niños que, como dice Oscar, o sea, que ahora son grandes talentos, propietarios de orquestas y demás. Esas son oportunidades, y son oportunidades que están ocultas, ¿verdad? Son gentes personas que esa es la oportunidad que se les puede brindar, y llegar a una escuela a veces no es fácil. Entonces, pues, y también lo que dice Diana, son oportunidades para expresar lo que uno siente, ¿ya? Y ahí también se encuentran una serie de talentos ocultos bien interesantes, los compositores, ¿ya? Previo al programa, yo le decía, Diana, ¿qué vas a cantar? Y yo no voy a cantar, yo canto en la ducha. ¿Ya? Y pero es así, cada uno tiene unas competencias y cada uno tiene un talento, y lo chévere es
lo que ustedes han logrado. Y en ese contexto los felicito, porque ustedes son ejemplo desde dos orillas diferentes, son ejemplos de tenacidad, de trabajo, de esfuerzo, de disciplina, son coherentes en lo que nos han contado, coherentes con lo que tienen, con lo que producen. Les invito, Diana, aquí la cuña, Diana, tu canal, por favor, el canal que tienes, dilo, por Dios, para que la gente te siga y vaya y mire tus interpretaciones. Sí, tengo un SoundCloud, pueden escuchar algunas cosas que hago ahí. No sé por dónde te lo paso, sé que tú lo tienes. Acá en el chat, a la derecha de la pantalla, hay un cuadrito que dice chat privado. Lo escribes allí y yo lo transcribo acá. Claro que sí, ya se los comparto, invitados a escuchar, a opinar también y a hacer música. Uno no. Sí, a hablar, a contar, a expresarse, es importante. ¿Y tú, Oscar, algún canal o algo donde te contacten para que vean tus interpretaciones como mariachi y como compositor folclorista? Pues, Adita, yo estoy en una transición de mi vida, sigo como artista y ahora como amante del café. Imagínate, entrar uno al mundo de la música, que es tan, tan bonito y tan especial, y pasar al mundo del café. Entonces eso me llevó a hablar de turismo del café, y hoy en día soy hasta barista. Y hoy en día, pues, son tres mundos, dos mundos muy bonitos, lo cual me lleva a crear una agencia de viajes especialista en café. Imagínate, es un enredo bastante raro, pero todo con el mismo semblante, y eso llevo la música. Entonces, yo siempre he dicho, es como un anillo muy bien organizado para que todo tire hacia el mismo lado, ¿no? Hacia el centro. Mis redes es Vive Tours y Eventos, lo que es la agencia de viajes, donde no patrocino el turismo normal, de piscina y todo eso, sino con una enseñanza muy especial y muy bonita de café. Y pues ahora pues estamos en un reto muy bonito e interesante, que es una marca de café como es Solo Café. Ese es un mundo muy, muy, muy bonito y muy especial, y cada vez encuentra uno cosas que le van llenando y le van sumando a esto, pero son procesos bonitos. Lo que decía Diana es muy cierto, hay que buscar la forma de cualquier forma, una cosa y otra, pero poniendo el granito para que lo esencial no se pierda, las cuestiones del pasado que han dejado los muchachos hoy en día por la tecnología, lastimosamente, que no se pierda, y de eso se trata, en eso estamos. Bueno, yo tenía rato que no disfrutaba tanto un programa al punto de no ver la hora. Yo siempre estaba pendiente de la hora, y resulta que ahora que miro, ya son las 8 en punto. Se nos acabaron los 59 minutos, nos queda un minuto, dos minutos para despedirnos. Entonces, yo lo voy a hacer de primera para darles la oportunidad a ustedes, porque sé que Oscar está, que se canta, y vamos a cerrar con Oscar de últimas, porque va a interpretar el himno de Biotá, que es autoría de Oscar. Pero también quiero darle ahora la palabra a Diana, para que Diana nos despida, y si quiere algún acorde o algo, y yo les voy haciendo el cambio de cámaras acá. Desde acá les mando un fuerte abrazo. Les quiero dar las gracias por el apoyo que me brindaron como profe de los chicos, de Daniela, de Carlos y de Paula, con sus participaciones y sus contactos para ese prototipo que hicimos. Y, sobre todo, muchas gracias por este tiempo que nos facilitaron a nuestro canal Museos Más Más. A los que están conectados, les recuerdo, todos los miércoles son de live con Museos Más Más, la próxima semana con un invitado especial y con un anfitrión también muy especial. Entonces, Diana, me voy retirando yo, va quedando Diana, y cuando Diana termine, paso a Oscar. Amigos, muchas gracias. Aquí seguimos. Muchas gracias, Ada. Bueno, yo me despido invitándolos a que escuchen mucha música de toda. No hay música buena ni mala, no hay música mejor o peor que otra.
quizá música más trabajada, como, pero no hay que nadie les diga como qué está bien o qué está mal escuchar. Escuchen mucha música de toda, la más rara, la más común, la más tradicional, la más vieja, conozcan. Y eso también hace que encuentren su propia voz y encuentren su propia manera de contar y de cantar. Y agradecerte, Ada, por la invitación, agradecerle a Oscar, que suerte conocerte por acá, qué alegría conocerte, y pues nada, los dejo entonces con Oscar, que cierra con el himno de Biotá. Muchísimas gracias, bonita noche. Listo, Oscar. Estoy con un problema acá de internet, lastimosamente. No pude escuchar lo último aquí, pegando un poquito, porque lastimosamente pues estamos a 87 kilómetros de Biotá, pero lastimosamente la señal ni por Wi-Fi ni por celular, nada nos ha podido servir. Adita, ¿que te canto uno de los temas? Sí, señor, el himno de Biotá. No sé si... Estamos esperando el himno de Biotá. Listo. Entonces, ese es un tema que la gente le gusta mucho. Pues el himno de Biotá sería como un himno folclórico, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos va. Cundinamarca, la cordillera oriental, y encontrar al regocijo en la población de Biotá, muy cerca la capital, con un clima excepcional, acogedor de turistas en un remanso de paz. Esta región cafetera, con la mejor calidad, en sus cultivos procesa un aroma sin igual. Conoce a San Gabriel, a Liberia y el Piñal, acogedor de turistas en un remanso de paz. Ven, 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 ven a Biotá y encontrarás una cultura rural, una propia historia para contar en sus grandes haciendas que son orgullo nacional. Ven, 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 ven a Biotá y encontrarás una cultura rural, una propia historia para contar en sus grandes haciendas que son orgullo nacional.